creo que el punto es importantísimo, sabiendo que mantenemos la punta, pero en el desarrollo del partido fuimos muy superiores, no lo supimos, no estuvimos finos en los últimos 20, en los últimos 20 metros, donde el partido puede haber terminado en 2-3-0, se nos complica con un gol de Obrero, y bueno, ya después se empezó a jugar de manera más, velocidad que juego, y bueno, gracias a Dios sobre la hora, con el gol de Carlos Tapia, hizo que el resultado fuese justo, ¿no? Ahora, gol y expulsión, realmente una situación difícil se vio en los últimos segundos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu óptica? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que el árbitro primero no ve la patada, cuando hace el gol Carlos Tapia no ve la patada de que le tiró el arquero, o sea, una jugada rápida ahí, creo que tenía que haber terminado con amarilla para los dos, simplemente fue una equivocación de él, y bueno, creo que más nos vamos perjudicados nosotros por la presencia de Carlos, siendo un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, ojalá el Tribunal de Disciplina revea y ojalá Carlos pueda estar nuevamente con nosotros. Hubo hostigamiento también por parte de algunos hacia tu persona, ¿no te molestó esto? No, o sea, es típico de fútbol, simplemente quizá por ahí me desahogué con el gol, pero no gritándole a ellos, sino un gol que merecíamos nosotros antes que nos conviertan ellos, pero estos son los riesgos que uno corre estando desde adentro, simplemente inadaptado por ahí gritando estupideces, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Bien, Cristian, empate, siguen en la punta, ¿no? Totalmente, sí, contento y seguir trabajando seguramente, porque si vienen cosas ya definitorias donde tenemos que estar más finos y bueno, estar dentro de la clasificación, que eso es lo que apuntamos en este torneo tan lindo que estamos desarrollando tanto el fútbol chacarero con el nuestro.